Buenas tardes. Bien. Entonces, a lo que vamos entrando todos, bueno, de ayer lo que nos habíamos quedado es que habíamos estado viendo cómo proceder en el caso que teníamos una cuerda finita con extremos fijos. Solo que entre tantos cambios de variable, ecuaciones y sustituciones en ecuaciones anteriores, a lo mejor no quedó del todo preciso qué fue lo que realmente hicimos y la forma en la que lo estábamos haciendo. Así que aquí lo retomo a manera de resumen para que tengamos una mejor perspectiva de qué estábamos haciendo y cuáles ecuaciones son las importantes aquí. Entonces, repasemos de nuevo rápidamente el problema. Tenemos la ecuación de la onda para modelar el movimiento de la cuerda. Entonces, definida en un intervalo finito de 0 a 1 a L, donde L es constante. Tenemos condición inicial de posición, condición inicial de velocidad en cada punto y las condiciones de frontera en todo tiempo. Entonces, a partir de ahí, nosotros sabemos de la solución general de esta ecuación de tipo parabólica, que la solución va a tener esta forma: phi de x más ct más una función psi que dependa de x menos c por t. Entonces, la solución de D'Alembert, que sucede en un intervalo bastante reducido, es la que está aparece aquí en la primera parte, la cual está solamente definida en el intervalo de 0 a L, donde el argumento está entre 0 y L. Entonces, esta primera parte de la función definida a trozos es la que nos da la solución de D'Alembert como tal. Ahora bien, sumarlas así en esa intersección de ambos, de ambos intervalos es lo que nos daría la solución como tal de U. Ahora bien, lo que sucede es que como esta solución solamente está definido en de 0 a L para cada una de las variables, entonces en realidad el intervalo, o mejor dicho, la región en la que podemos utilizar la solución de D'Alembert o para resolver el problema es bastante reducido, es un pequeño triangulito nada más. Entonces nuestra idea aquí es, en lugar de dar una solución explícita en términos de U, vamos a dar una solución en términos de quiénes son estas funciones que componen la solución total en los intervalos que cada una corresponde. Y pues lo que habría que hacer después es cuáles son los intervalos que terminan definiendo la validez de cada uno. Lo que habría que hacer en todo caso es que cuando estemos en un determinado punto del plano x, t, solo hay que decir, bueno, en esta función, la variable, que en este caso sería x más ct, está entre el intervalo definido, el intervalo que nos da. Entonces, para la phi, voy a tomar esta ecuación, la que sea que tengamos en cuenta, y para eta, que es x menos c por t, vamos a tomar la que corresponde de aquí. Entonces, simplemente ubicamos el punto en el plano x, t, y luego de cada una de estas seleccionamos la parte en la que esté. Y hasta ahí sería. Ahora bien, en el proceso de ayer nosotros utilizamos estas dos relaciones que obtuvimos, que es que psi de alfa va a ser igual a menos phi de menos alfa para todo alfa negativo, esa relación se va a mantener, y que phi de alfa va a ser igual a menos psi de 2L menos alfa para todo alfa que sea mayor que L. Entonces, estas dos relaciones las utilizamos para extender la primera línea de cada una de las soluciones que están acá, mejor dicho, de cada una de las funciones phi y psi, y produjimos estas segundas relaciones, que van a ser válidas en el intervalo de L a 2L para el caso de phi, y de menos L a 0 en el caso de psi. Entonces, cuando resolvemos un problema de este tipo, vamos a tener dos posibilidades. Una es que sea muy notorio un patrón que se vaya a seguir en términos de estas funciones, es decir, que la diferencia entre la primera
ecuación y la segunda sea tan clara que lo podamos generalizar para el resto de los intervalos, dependiendo de algún valor de n, que sería un múltiplo de l aquí, y algo parecido por el otro lado. Y si no es el caso, entonces yo únicamente les pediría que hiciésemos unas dos, máximo tres iteraciones, va a quedar claro mi problema en todo caso. Por ejemplo, les diría que dejaran las funciones phi y psi definidas hasta en un intervalo, por ejemplo, de 0 a 3L en el caso de phi y de menos 2L a 0 en el caso de psi, para que quede explícito. Para los ejercicios de tarea, lo vamos a hacer tal como aparece hasta acá. Es decir, en los ejercicios de tarea, con tal me den la segunda, la que sigue después de la solución de Alembert. De ahí los demás solamente especifican que se pueden construir utilizando el mismo método, usando la misma construcción de antes. Entonces, pues sería prácticamente replicar esta noción, a menos que, como en el ejemplo que vamos a ver, sea bastante notorio poder juntarlas. Entonces, en el ejemplo que vamos a hacer en específico, sí lo van a poder notar. Pero para practicarlo una vez más, lo que vamos a hacer es generar la que seguiría de estas dos. Por ejemplo, ¿quién sería phi de psi en el caso en el que psi estuviese entre 2L y 3L? ¿Y quién sería psi de eta en el caso de que eta estuviese entre menos 2L y menos L? Entonces vamos a utilizar estas relaciones para extender junto con las relaciones anteriores, los que ya tenemos definido, para generar las que sigue. Entonces vamos a empezar por ahí. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros primero? Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta de aquí, la primera. Y fijémonos aquí. Nosotros tenemos definido este, en la última que acabamos de hacer para phi, nosotros definimos phi entre L y 2L. Entonces, si noten que esta expresión de aquí, la primera, y utilizando esta segunda que hicimos al final, nos sirve para extender psi de menos L a menos 2L, porque aquí lo voy a evaluar en el negativo. Entonces, voy a utilizar esta para extender la de aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, veamos que phi de eta es igual a menos pi de menos z. Y aquí lo que sucede es que nosotros vamos a restringir nuestro eta a menos 2L y L. Nosotros lo vamos a restringir así porque es la que nos va a quedar de aquí. Ahora, vean que yo puedo hacer esto realmente porque si eta está entre menos 2L y menos L, disculpen acá, entonces, esta parte no es en sí parte del ejercicio, solo es para aclarar, entonces menos eta va a estar entre L, menos eta, va a estar entre L y 2L. Y este argumento sí se puede evaluar acá, en esta expresión de phi. Eso es importante tenerlo claro, porque si no lo puedo evaluar, entonces no lo puedo extender. Entonces, al definir eta en este intervalo, puedo garantizar que sí puedo evaluar menos eta en phi. Y ahora, pues, sí puedo proceder. Entonces, phi de eta va a ser igual a el negativo de phi evaluado en menos eta. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Si se fijan aquí, el phi no establece cuál de las dos voy a usar. Lo que me establece
cuál de las dos expresiones voy a utilizar es el intervalo. Entonces, como aquí, al definir el eta en este intervalo, me garantiza de que el menos eta va a estar en este segundo intervalo, por lo tanto, es esa la expresión que voy a utilizar y la voy a multiplicar por un menos y voy a evaluar en menos eta. Entonces, ¿qué voy a tener? Y solo déjenme revisar una cosita que quiero ver. Ok. Sí. Aquí está. Justo me acabo de dar cuenta ahorita antes de hacer esto. Y es que aquí en el menos z de acá me faltó un signo menos. Entonces, negativo un medio de f de menos z. Ok. Entonces, okay, déjenme revisar una cosa. Y también hay que corregirlo acá también. Porque aquí no es menos f de sí, sino que es menos un medio de f de 2l menos sí. La forma en la cual yo noté que hay un problema ahí es porque si, ¿qué pasa si yo quiero evaluar aquí f en 2L? Así como estaba antes. Por ejemplo, esto que lo quisiera evaluar en 2L no se puede porque f está definido de 0 a L. Había que hacerle una modificación ahí. Es que estaba omitiendo esa parte. Ahora sí. Es menos con el otro menos de la que ya tenía. Nos queda un medio de f evaluado en psi menos 2l. Es el negativo de, perdón, error mío aquí. No es el argumento que se multiplica por negativo, solo es el psi. Entonces es 2l. Y en lugar de menos psi, voy a poner más eta. ¿Okay? Entonces, menos por este menos de acá, 1 sobre 2c, la integral de 0 a 2l, menos y en lugar de sí voy a poner menos z, entonces va a ser más eta, g de tau, y la otra parte es constante, solo lo voy a multiplicar por el menos entonces, menos k medios. Y esta expresión va a ser la que corresponde para eta entre menos 2L y L. Y pueden revisar rápidamente que al eta estar en, y aquí falta el menos, al eta estar en este intervalo, todas las expresiones que corresponden aquí, por ejemplo, al argumento de F es un número que está entre 0 y L. Igualmente acá arriba, en los extremos del intervalo de la integración de G, es un número entre 0 y L, con lo cual no hay ningún problema. Entonces, así es como extenderíamos a psi entre menos 2L y menos L, que es la que seguiría acá. Ok, ahora vamos a ver cómo se extiende la función phi. Ahora bien, phi de psi es igual a menos psi evaluado en 2L menos alfa. O en sería 2L menos psi. Entonces nosotros vamos a restringir así, de tal manera que sea el siguiente intervalo, que es el de 2L a 3L. Entonces, solo para revisarlo acá, entonces, veamos entonces que 2L menos psi sería un número que está entre qué valores. A ver, si el más pequeño es 2L, entonces eso estaría entre, a ver, cómo está multiplicado por menos, sería menos L y 0. Entonces la expresión de phi
de sí, perdón, que hay que utilizar es la segunda de aquí. Ahora, aquí podrían preguntarse, ¿por qué no utilizo o por qué no extiendo el intervalo hasta 4L? Si de todos modos ya tengo extendida la función phi hasta menos 2L. Y es que sí se puede hacer, pero como vamos a tener dos expresiones distintas, no ganamos realmente nada. Porque tengo una expresión distinta para el intervalo de menos L a 0 y de menos 2L a L, a menos L. Entonces igual voy a tener que hacer otra división adentro. Entonces mejor no hago la división adentro, sino que voy haciendo parte por parte. Y pues bueno, entonces phi de psi sería igual al negativo de esta expresión evaluada en 2L menos psi. Entonces, a ver, desde aquí tengo la visión de los dos. Entonces, multiplico el menos, me queda un medio f de, y en lugar de eta, voy a evaluar 2L menos psi. Entonces, está multiplicada por negativo, sería entonces psi menos 2L. ¿Ok? Más, porque multiplico por este menos de afuera, 1 sobre 2c, la integral de 0 a psi menos 2l, por g de tau de tau, menos la constante, que ya tenía un menos, así que queda con más esto. Y esto sería la función extendida para psi entre 2l y 3l, que sería la que iría después de esta. Y así podemos extenderlo tanto como queramos. Entonces, por eso, tanto el libro como nosotros, en caso de que sea así, bien general y no se pueda simplificar nada, pues simplemente vamos a decir que a partir de aquí uno puede extenderla utilizando estas dos reglas de aquí. ¿Okay? Entonces, no sé si todo está más claro ahora o si quedó alguna pregunta. Listo, entonces vamos a ilustrar un pequeño ejemplo sobre esto. Luego miramos los problemas de Bursat. Ver. Entonces, ejemplo. Entonces, vamos a resolver este problema. Tenemos el mismo problema definido de 0 a L, T mayor que 0, y tenemos como posición inicial una figura senoidal, pi x sobre L. Y una velocidad inicial igual a 0, es decir, estaba fijo. Antes de empezar, no se estaba moviendo, solo tenía la forma, pero no se estaba moviendo. Entonces, okay, y las condiciones de frontera, como hemos estado viendo el caso de con extremos fijos, pues vamos a dejar los extremos fijos esta vez también. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Pues, en primer lugar, g es igual a 0, f es igual a seno de pi x sobre l. Entonces, construyamos nuestras funciones phi y psi, porque ya sabemos que u de x, t está dado por phi de x más c por t más psi de x menos c por t. Y aprovecho para recordarles que en este caso lo estamos haciendo directamente. Porque ya hemos hecho ya hemos llevado a forma canónica y resuelto varias veces esta ecuación. Por eso es que aquí no lo estamos haciendo. Si fuese otra, habría que llevarlo a forma canónica. Y eso ya va tirando un poquito más a los problemas de Bursat, que son los que vamos a ver. Entonces, tenemos esto. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es, pues, intentar construir las funciones como tal. ¿Quiénes serían phi y psi? Entonces, vamos a ver, vamos a construirla de la misma manera. Phi
de, no de X para que no se confunda, igual voy a ponerlo de sí. Vamos a hacer la seccionada también de momento. Entonces, la solución que corresponde a la solución de Allenberg sería un medio de F evaluado en sí, simplemente, F de sí. Entonces, en este caso sería seno de pi sobre L, o mejor dicho, pi por sí sobre L. Luego iría más un medio de, perdón, 1 sobre 2c por la integral de 0. Entonces, como es una integral definida la que está ahí, nos queda 0. Más k sobre 2, donde k es una constante. Y esto va a estar definido para si entre 0 y L. Por otro lado, la función si de eta también la vamos a construir por acá. Entonces, esta era un medio de f de eta, sería seno de pi eta sobre L. Luego, menos 1 sobre 2c la integral, pero esa parte es 0, menos k sobre 2. Y esto va a ser en el intervalo de 0 a L también. Entonces nuestras relaciones para extender estas son las que tenemos que recordar siempre, que estas son que, perdón, que si de alfa va a ser igual a menos phi de menos alfa para alfa negativo, bueno, o menor o igual que cero, y phi de alfa va a ser igual a menos si de 2L menos alfa para alfa mayor o igual que L. Entonces estas son las que tenemos que recordar y nos sirven para extender como lo hicimos antes. Entonces, extendamos phi primero. Entonces, phi de eta va a ser igual a menos phi de menos eta. Y esto vamos a extenderlo al siguiente intervalo. Recuerden que phi se extiende, perdón, que sí se extiende hacia abajo, así que vamos a restringir eta entre menos L y 0. Esto está bien, esto no nos da ningún problema porque entonces menos eta está entre 0 y L. Así que lo podemos evaluar acá. Entonces, phi de, perdón, si de eta va a ser igual a menos esto de acá arriba, evaluado en menos eta. Entonces va a ser menos un medio de seno de menos pi eta sobre L menos k medios. Y esto va a estar definido de menos L a 0. Pero como aquí tenemos la ventaja de conocer la función seno, podemos simplificar esto y nos queda un medio de seno de pi eta sobre L menos k medios. Eso quiere decir que nos quedó un medio de seno de pi por eta sobre L menos k medios en el intervalo de menos L, 0. ¿Y qué podemos notar aquí? Que prácticamente son la misma. Decir, la función sí va a ser la misma en todo el intervalo de menos L a L, pero antes de generalizar y empezar a creer que todos los demás intervalos van a ser lo mismo, tenemos que verificar si en la segunda expresión para phi también nos queda igual. Si nos queda distinto, entonces a lo mejor ya no van a ser las mismas aquí. Pero si nos quedan igual en ambas, ahí sí podemos asegurar que va a ser la misma expresión todo el tiempo. Porque prácticamente vamos a quedar en el mismo punto. Vamos a extender esta, la segunda línea,
utilizando la segunda línea de la otra. Y si son iguales, nos quedamos en la misma situación que teníamos al principio. Entonces vamos a ver. Ahora, phi de alfa va a ser menos psi de 2L menos alfa. Bueno, pero en lugar de alfa vamos a ponerlo ya de un solo con psi. Y vamos a restringir psi de tal manera que esté en el siguiente intervalo que nos interesa, que para phi, como extendemos hacia arriba, sería de L a 2L. Note que este intervalo se puede evaluar acá. Bueno, mejor dicho que 2L menos psi pertenece al intervalo de, sería menos L a 0. Entonces podemos evaluarlo en la segunda expresión de acá. Okay, entonces, listo. Entonces sustituyamos. Pi de psi va a ser igual a menos un medio de seno de sería pi sobre L por 2L menos psi. Y sería aquí más k medios para L en este intervalo. Ok, ahora aquí tenemos un pequeño detalle que aquí ya no se parece tanto al anterior, pero vamos a ver qué pasa si extendemos esto, porque ahí tenemos un seno de una diferencia. Entonces, no nos compliquemos escribiendo todo de nuevo, simplifiquemos aquí por aparte. Seno de pi sobre L, 2L menos psi, simplifiquémoslo a ver qué nos da. Esto, primeramente tenemos pi, 2pi nada más. Sería el primer término, menos pi por psi sobre L. Ok, y aquí pues hacemos uso del conocimiento de la periodicidad de la función seno, y a lo largo de 2pi la función es periódica, así que esto es exactamente igual al seno de menos pi sobre, perdón, pi por psi sobre L, y por la imparidad del seno tenemos esto. Ok, sustituyamos esto acá arriba. Tenemos entonces que phi de psi va a ser igual a un medio positivo, porque aquí sale un menos. Entonces, de seno de pi por psi sobre L más k medios. Y esto está definido de psi entre L y 2L. Entonces, pongámoslo acá arriba. Ah, nos quedó exactamente igual. Y es entre L y 2L. Entonces, como vemos que nos quedó exactamente la misma función en ambas, de aquí es suficiente para poder deducir que en todas va a ser igual. Porque prácticamente quedamos en la misma situación que de antes. Y si lo volvemos a hacer, vamos a quedar en la misma situación de antes. Así que aquí no hay necesidad de hacerla por seccionada, simplemente vamos a tener que va a ser la misma función en todo el intervalo que nos interesa. ¿Okay? Correcto. Roxana apunta bien. En el libro, esta revisión que estamos haciendo en sí la salta, esta no la explica. Eso es parte ya del agregado que le pongo. Pero sí, es por esa razón. Como estas dos son la misma del caso anterior, por eso es que siempre va a ser
la misma función todo el tiempo. Entonces, si siempre va a ser la misma función, ya de una vez podemos decir, por lo tanto, pi de psi va a ser igual a un medio de seno de pi por psi sobre L más K medios, y esto para psi mayor o igual que cero. Aquí para todos esos intervalos, y phi theta va a ser igual a, este quedaba negativo o positivo, positivo también. Medio de seno de pi por eta sobre L menos K medios. Y esto es para eta menor o igual que L, porque se va extendiendo hacia los negativos. Ok, entonces en este caso, como podemos expresar las funciones para todo el dominio que nos interesa, así, u de x, t va a ser igual a un medio de seno de pi por x más ct sobre L. Las constantes se van a cancelar al sumarlos, más un medio de seno de pi por x menos c por t sobre L. Y pues aquí nosotros en realidad podemos expandir todo esto, y aquí pues como es simplemente trabajo en el hebraico, pues aunque de hecho no lo hacen tampoco en el libro, entonces yo creo que puede quedar así. Capaz ni se simplifique, pero no, creo que no se simplifica mucho. A ver. Pero bueno, podemos dejarlo de esta manera. Creo que no se simplifica si lo expandimos. Esta parte, pues no la desarrollar se simplifica, pero yo digo que sí tiene que quedar así. Okay. Sí. Los problemas de la ecuación de la onda. Entonces, lo que hay que hacer es primero verificar a qué tipo, bueno, a qué caso pertenece, luego desarrollar como lo hizo ahorita. Ok, sí, eso sería en caso de que no fuese de la onda. Sí, en caso de que no fuese de la onda, habría que llegar a una expresión como esta y luego aplicarle el resto de las condiciones. Entonces, de hecho, la pregunta es bastante oportuna porque nos sirve para al menos definir el problema de Bursat y cómo nosotros lo vamos a abordar. Entonces, el problema de Bursat lo que plantea es cómo resolver o una forma de resolver este tipo de ecuaciones, que es cómo quedaría en la forma canónica de una ecuación hiperbólica. En este caso lo plantea de forma lineal, porque lo... Disculpe, ¿Sí? solo tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando yo tengo esta función definida desde menos infinito a infinito, es la misma solución del problema, ¿verdad? Es Ah. decir, se resuelve de la misma manera. Ok, acá arriba, cuando la ecuación está definida de menos infinito a infinito. Sí, de infinito a... Ok, en ese caso lo que pues, sucede es que ahí no tenemos, o sea, el problema que se modela es del movimiento de una cuerda infinita. En ese caso, lo primero que sucede es que no vamos a tener las condiciones de frontera, porque no hay frontera en la cuerda infinita, y la solución sería solamente la de Alembert, la primerita que construimos, esta de aquí. Sí. La primera expresión. Perfecto. Sí, para las dos, ¿verdad? Para phi y para psi. Sí, sería la primera Ah, línea y sí. ahí no haría falta restringirlo entre 0 y L, porque Sí, va a sí. estar definido para todos los reales. Claro. Muy bien.
Muchas Listo. gracias, Luis. Excelente. Listo. Okay. Bien. Entonces, teníamos esto. Y A2, que dependa de X y Y. Okay. 3 por U más A4. Así. Okay, entonces tenemos esta ecuación que es de tipo de hiperbólica, ya está en forma canónica acá. Y tenemos estas condiciones adicionales que U de X, Y sea igual a F de X. Y aquí lo vamos a hacer de tal manera que esto se cumpla sobre una característica. Entonces, voy a ponerlo, digamos, sobre psi de x, y igual a 0. Entonces, sobre una característica, o igual a, no exactamente igual a 0, sino igual a una constante. Esta parte nuevamente el problema la da, así que no hay problema. Entonces, la cuestión es que se tiene una condición o una condición de este tipo sobre una característica y otra definida de esta forma. U de x, y va a ser igual a otra función g de x. Y en este caso lo que dice es que esto va a ser a lo largo de una curva que esté definida de esta forma. Cuando y sea igual a y de x, donde esta función es monótona creciente. Entonces, en otras palabras, simplemente la función es creciente todo el tiempo, no estrictamente creciente sería. Y tiene una característica más que por simpleza nosotros supondremos que, por simpleza, y de 0 sería igual a 0. Es decir, que esa curva pasa por o intersecta el eje X exactamente en el origen. Es una suposición extra que nosotros le hacemos al problema de Bursat. Okay. Y definitivamente entonces esto quita en sí la posibilidad de que y sea igual a una constante. Sin embargo, eso entra dentro de la categoría de problemas degenerados de Bursat y también se pueden resolver mediante el método, solo que no son los problemas que se plantearon originalmente. Entonces, vamos a ver. Para ilustrar cómo vamos a resolver este tipo de problema, que realmente no es mucha la diferencia, solamente es más como un juego de encontrar la función, porque realmente uno lo que hace es partir de una solución general y a partir de estas condiciones encontrar la función. Entonces, si alguna vez han resuelto en algún momento de su formación una ecuación funcional, esto es prácticamente lo mismo. Una ecuación funcional es como una ecuación diferencial, solamente que no involucra derivadas. Entonces, vamos a ver. Aquí no es como un método en general, sino que vamos agarrando la idea a partir de los ejemplos. Entonces, vamos a resolver este problema. Y para que no se nos haga difícil, vamos a empezar con el de la onda. Y en este caso vamos a tener que u de x, t va a ser igual a una función f de x sobre esta característica x menos c por t igual a 0. Y u de x, t va a ser igual a g de x, otra función, sobre una
una función monótona creciente que cumpla esto, que vamos a decir sobre t igual a t de x. ¿Okay? Entonces, ¿okay? Donde, adicionalmente, f de 0 va a ser igual a g de 0. Esto es para que haya concordancia con lo que estamos diciendo aquí. Porque si yo evalúo x y t en 0, acá arriba me va a quedar f de 0. Y si yo evalúo x en 0, ahí acá abajo, entonces va a estar sobre la curva, porque por simpleza supusimos esto. Entonces, voy a tener exactamente lo mismo de arriba, u de 0,0, así que y eso va a ser igual a g de 0. Entonces, tanto f de 0 tiene que ser igual a g de 0. Ya si estos dos son iguales a 0 o no, esa es cuestión aparte, eso no lo sabemos, pero entre sí, al evaluarlas en 0, tienen que ser iguales. Ok. Entonces, ¿cuál es la noción aquí? Que este tipo de problemas los resolvemos cuando esta ecuación de acá arriba, la que nos queda luego de llevarlo a forma canónica, la podemos llevar a su solución general. Si esto no la podemos resolver de forma general, entonces ya ahí está bastante más complicado porque no va a ser posible proceder como vamos a hacer, y de hecho no son los casos que nos interesan en el curso. Ya a lo mejor se pueden discutir por aparte, pero en el curso no nos interesan mucho. Y ok, entonces, bueno, este problema, si nosotros lo llevamos a su forma general, o construimos la solución general, entonces vamos a tener lo siguiente. La forma canónica de la ecuación es u de psi y eta igual a 0 con psi igual a x más c por t y eta igual a x menos c por t. Entonces, u de x, t es igual a f de x menos c por t más, aunque bueno, no voy a usar f porque es parte de la información, así que voy a usar siempre phi y psi. Esta sería es la solución general. Entonces, este es como el primer paso del problema de Gorsat que a nosotros nos interesa resolver. Primero, llegar a la solución general de una ecuación hiperbólica, que siempre vamos a llegar a algo de esta forma, no necesariamente igual a cero, pero sí de esta forma, para que sea hiperbólica. Entonces, resolvemos, obtenemos la solución general, y a partir de aquí es donde empezamos a utilizar esta información hasta llegar a la solución. Entonces, vamos a ver qué sucede. Primero, tenemos esta información, que x menos c sobre x menos c por t, la función vale f de x. Vamos a ver si podemos decir que todos los problemas de Gorsat son hiperbólicos. Sí, sí, pues creo que sí podríamos decir eso. Sí, de hecho, el problema de Gorsat se define sobre problemas hiperbólicos con estas condiciones extra. Entonces, sí, siempre que hablemos de un problema de Gorsat, estamos resolviendo una ecuación de tipo hiperbólica. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Si x menos c por t es igual a 0, entonces tenemos nosotros que u de x, t es igual a f de x. Pero utilizando la solución general, esto es igual a
f de x más c por t, pero aquí realmente, para dejarlo en términos solo de x, x es igual a c por t, así que aquí tendríamos 2x más c de 0. ¿Estamos? Entonces, eso por un lado. Además, si t está sobre la función o sobre la curva definida por t de x, entonces u de x, t va a ser igual a g de x, y siguiendo la solución general va a ser phi de x más c por la función t de x. Ahora aquí estamos escribiendo t como función de x. Ya no es la de arriba, sino que es aparte. Más phi de x menos c por t de x. Ahora, en este caso, como el problema es bastante general y no tenemos una expresión para esto, es bastante complicado ver cómo proceder aquí. Pero lo que sí vamos a hacer es que nosotros vamos a vamos a establecer un par de cositas. Primero, notemos que f de 0, si evaluamos en 0 aquí, f de 0 resulta ser igual a phi de 0 más psi de 0. Okay, esa es una relación que nos va a interesar. Eso por un lado. Además, sea s igual a x menos c por t de x. Y digamos que de aquí nosotros podemos despejar para x y escribir a x como una función alfa que dependa de s. Ahora, aquí hay una pequeña situación. ¿Por qué puede existir esta construcción de aquí? ¿Cómo podemos resolver para x? O sea, ¿cómo podemos encontrar la inversa en esta expresión de aquí? Entonces se puede porque por la suposición que hicimos, nosotros tenemos aquí una función monótona creciente. Entonces, eso nos garantiza que sea biyectiva. Déjenme revisar que estoy diciendo todo bien. Okay. Sí, es una función monótona creciente, por lo tanto es biyectiva. Y entonces sí podemos encontrar la inversa. Entonces, de aquí nosotros podemos resolver para x, podemos despejar para x y expresarlo de esta forma como una función alfa que dependa de s. Entonces, sucede que si sustituimos x igual a alfa de s aquí, nos queda que g de alfa de s va a ser igual a phi de x menos, más c por, bueno, no sería x, sino que sería alfa de s más c por t evaluado en alfa de s. Más phi evaluado en x menos c por t, y si sustituimos esto, como es la inversa, y esa es la parte importante de que fuese la inversa, si yo aquí evalúo x en alfa de s, lo que me va a quedar es s. Entonces, esto de aquí es simplemente s. Eso es por, aquí lo voy a anotar, y alfa es como la inversa
en S igual a X menos C por T de X. Okay. Básicamente, por decirlo así, X es la solución en términos de S de esta ecuación. Entonces esto va a ser igual a S. Entonces, bueno, tenemos esto por un lado. Ahora bien, aquí arriba, a ver qué se me hizo. Sí, aquí arriba vamos a evaluar en, vamos a hacer X igual a, sería alfa de S más C por T de alfa de S. Todo esto entre 2. Okay, en esta ecuación de aquí, para F vamos a evaluarlo en esto. Entonces tenemos que F de todo eso de ahí, alfa de S más C, perdón, más C por T evaluado en alfa de S. Esto entre 2 va a ser igual a qué. Bueno, la razón por la de que lo quise evaluar de esta manera es porque yo quiero que me quede en esta primera parte phi de exactamente lo mismo que tengo aquí. Ver, y esta. Más psi de 0. Ahora, ¿cuál es realmente mi intención con hacer esto? Y pues la intención está en que yo necesito deshacerme de esta función phi. No necesito la función phi. Yo necesito la función s, perdón, la función f y g. Esas son las que necesito. Entonces, si yo resto estas dos ecuaciones, lo que me va a quedar es g de alfa de s menos f de alfa de s más c por t evaluado en alfa de s entre 2. Y esto me va a quedar igual a psi de s menos psi de 0. Entonces realmente, como me interesa aquí despejar para psi, voy a pasar el psi de 0, que es una constante, para la derecha, perdón, para la izquierda. Entonces va a quedar positivo. Phi de 0. Sí. Entonces vean que aquí lo que hicimos fue encontramos phi en términos, perdón, sí, en términos de f y g. Ahora, está en términos de esta función alfa, pero esa alfa no nos preocupa porque esa alfa tiene que ser conocida, dado que la función t era conocida, entonces no nos preocupa por eso. Ahora, lo único que queda pendiente es esta constante de aquí, pero como vamos a ver en unos pocos pasos, esa se va a cancelar cuando encontremos la solución u. Ok, entonces, ¿qué nos hace falta aquí? Vamos a ver. Ah, bueno. Nosotros ya sabemos quién es phi de x en realidad. De aquí arriba lo podemos despejar. Por otro lado, phi de x es igual a f de x sobre 2 menos psi de 0. ¿Y eso de dónde sale? Pues de esta ecuación de aquí, en la que está f de x. Evaluamos en x igual a, bueno, en lugar de x colocamos x entre 2. Y ya nos queda aquí adentro solamente x. Y aquí nos va a quedar esta constante por ahí, la cual la pasamos al lado izquierdo con f, por eso queda con negativo. Entonces phi de x va a ser f de x medios y menos esta constante. Ok, entonces vean que realmente ya tengo despejadas las funciones phi y psi, así que u de x, t
era phi de x más c por t más psi de x menos c por t. Sustituyamos esto acá arriba y lo que nos queda es f de x más c por t entre 2 menos psi de 0 más todo esto de acá arriba. Sería g evaluado en alfa d y en lugar de s voy a poner x menos c por t. Ok. Y menos f de alfa de x menos c por t más c por t como función evaluado en alfa, evaluado en, permítanme aquí, otro espacio. Lo den x menos c por t. Ok. Y todo esto entre 2. Y aquí hace falta sumarle la constante, la cual se va a cancelar con esta. Y pues para terminar nos va a quedar u de x, t va a ser phi de x más c por t, perdón, f de x más c por t sobre 2, más g evaluado en alfa de x menos c por t. Y aquí observen una situación, y es que aquí está t, está como parámetro. Aquí no es la misma t que nosotros definimos aquí, porque no estamos exactamente sobre la curva t igual a t de x. Entonces, esta t que estamos poniendo aquí no es, no hay que confundirla con esta. Entonces, esa c ya no depende de x, es una t arbitraria. Ahora, nos hace falta menos f evaluado en alfa de x menos c por t más c por la función t, y aquí sí es la función t, evaluado en alfa de x menos c por t, y esta t de adentro ya es el parámetro, no es la función. Todo esto sobre 2. Y eso sería. Al final de cuentas, toda la función u está determinada por información que se tiene exclusivamente de los datos. F es una función dato, g es una función dato, y alfa es la inversa de o mejor dicho, es el despeje de x en términos de s, de esta ecuación de aquí. Entonces, pero esta ecuación de aquí surge de, y observe que aquí está la función t de x, esa t de x es parte de los datos, está acá. Así que realmente todo proviene de los datos, o se puede obtener a partir de los datos. Entonces, todo sale de ahí, nada sale de forma arbitraria, entonces ya esta es nuestra solución final del problema de Bursat que teníamos en cuestión. Ok, entonces aquí me di un poquito más el tiempo porque me hace falta hacer un par de ejercicios. Eso lo vamos a terminar abordando mañana entonces. Pero en sí, el grueso del problema ya lo vimos. Ya sería solamente mostrarles unos cuantos ejemplos adicionales para que se acostumbren, pero la noción más o menos está acá. De hecho, este mismo problema, si lo aplican, por ejemplo, a... Vamos a ver. Si lo aplican, por ejemplo, a la ecuación de la onda, pero con... Vamos a ver. Aquí poniendo que T
O sea que toda esta expresión de acá abajo fuese x más c por t igual a 0. Lo pueden llegar a resolver. Lo cual esto se traduce en escribir a t igual a menos 1 sobre c por x. Entonces, también se puede llegar a la solución aquí, solo que lo único que me deja pensando aquí es que no quedaría creciente. Pero bueno, entonces igual lo podemos discutir mañana, pero de hecho lo vamos a hacer como parte de uno de los ejemplos. Pero básicamente este es el esquema de los problemas de Gorsat, llevarlo a forma canónica, luego encontrar la solución general y después ir jugando con la información dada hasta poder cancelar o quitar todo lo que dependa de las funciones arbitrarias, porque eso fue en esencia lo que hicimos. Primero, me logré quitar la función phi en este punto, porque ya sé cómo es phi en términos de lo demás, y luego me quité la función, perdón, esta es la función psi, y luego me quité la función phi en términos de lo demás, y aquí solo me queda esta constante que afortunadamente se cancela después, así que no nos queda nada pendiente. Ok, entonces, bueno, mañana terminamos esto, por hoy lo dejo hasta aquí, a menos que haya alguna duda o pregunta. Ok, entonces, a ver. Ok, sí, sí les puedo platicar rápidamente por qué x más c por t tiene una inversa, por qué existe este alfa que del que hablamos acá. Lo podemos ver mañana también, ¿saben? Listo, entonces, sean feliz tarde y pues mañana terminamos con esto.